Buenas, gente, ¿qué tal? Llegué un poco más tarde, pero ya estáis en calorcito y era imposible abrir antes. Pues nada, vamos a empezar Moonscars, Metroidvania así bastante gótico. No sé si será el estilo de Last Fate o algo así. A ver qué tal está. Solo he entrado para ver. Esta es la versión de Play 5, hay versión de Play 4, seguramente el arcade stick no funcionaría en ella, pero quizá. Voy a bajar la de Play 5. Y el juego no viene en castellano, o sea, en castellano de España, viene en castellano latino. Pero bueno, como son subtítulos, no va a haber mucho problema tampoco. Vamos a bajar volúmenes. Creo que está bien. Así que nada, vamos a ver qué tal. He visto el platino, la guía, y sí que es cierto que hay que seguir guía para hacerlo, porque tiene muchas cosas perdibles, tiene quests perdibles y tal, pero bueno, lo voy a jugar de momento a mi bola y ya veremos después. Conforme se acerca a la esencia, todo se duplica. You never come to purr on my knees these days. There are so few naturally perfect things. My poor friend, you were one of them. Here I've
feel as only a god can be. I was rejected by those I had made. I shaped them in the image of man. Clay, bone powder, and a drop of ichor. Just that was enough to make something mad. You've been tainted too, haven't you? No, don't say a thing. They've just taken too much after humans of our darkness and malice. Now they're all cleft with it. Maybe I am a god that failed. You're trying to soothe me. See, my loyal pristines should have returned a moon ago. None of the eight. Is that so? Cada vez que te mueres, sube la dificultad del juego. Que tienes que usar una especie de objeto para volverlo a poner como estaba, vaya. Su amor por los nuestros se va a hacer mucho, hermana. Michi. Muere otro inmaculado cuando hay tantos arcillanos que cazar. La próxima vez que nos veamos seremos enemigos. Esa es mi chica, sin ti yo. Los que me han traicionado vilmente, ¿no? Encuentro el escultor. Me muero de hambre. Siempre hay que ir para atrás, tío. Estos juegos siempre hay que ir para atrás. Se actualizó el mapa. El mapa ya se actualizó la mierda. Atacar cuadrado. Como siempre. Estéticamente está bastante chulo, ¿no? Me gusta. Puedo jugar con el poco croqueta de fantasía. Vale, el dash es con el círculo. Lo típico de los Metroidvania. Lo típico. Arremeter. Mantén pulsado el botón atacar para arremeter. Las arremetidas son más poderosas y empujan a los enemigos aún más lejos. Es un golpe fuerte de toda la vida. El ícor es animal líquida, la mismísima esencia de la vida humana. Es el ícor obtenido de los rivales para sanar las heridas de Irma a la gris. El ícor. ¿Y cómo puedo hablar con el Michi? Michi. Bueno, no me curo, obviamente. Michi no me deja hablar. Espejo oscuro. Los espejos oscuros puedes guardar el progreso de Irma, aprender en brujos y recuperar la salud y el licor. La materia oscura de los espejos es un fiel reflejo de los recovecos del mundo. Me va a pegar una hostia ese. Aprende en embrujo. Aprende Rafa 1 en un embrujo básico. Aprendiste un embrujo y lo equipaste en un espacio activo. Más adelante puedes reasignar el embrujo aprendido en el inventario.
sísmica. Equipos equiparte con brujos y amuletos. Mapa. Vale, por aquí no puedo pasar todavía. Creo que me dejaba hablar con ella, ¿no? Adelinka. Ahí viene, tal como te dije, Michi. No, torpe. Volvemos a ser mejores amigas, solo tiene que avanzar. La puerta se abre desde el otro lado. Ya puedo ir a escalar. Puedo escalar bastante, ¿no? Ah, vale. Hola. Ay, sí. Los enemigos no se respamean por puta, sí. Necesitas un embrujo para sortear ciertos obstáculos y el malagués necesita embrujos. Prende hechizos en los espejos oscuros. Podría haber un botón de bloqueo, ¿no? Igual más adelante lo hay. Icor malo. Los embrujos estropean el icor. Revisa el icor azul en la barra de icor. Prima puede purgar el icor malo atacando rivales con la espada. De todas formas, el icor malo puede usarse como cura. La cornisa, pero aquí hay algo. Consiste en 100 de polvo de huesos. Pero, ah, vale, tengo que ir por allá arriba. Da lo mismo. A ver, vale. Rechazo. Cuando haya enemigos a punto de golpearte, ejecuta un bloqueo para rechazarlos. Los rechazos exitosos infligen muchísimo daño. Solo puedes rechazar los ataques de ojos rojos. Es lo que quiero. ¡Oh, oh, oh, oh! Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Objeto encontrado. Gema de empuje. El empuje a los rivales son más lejos al remeter contra ellos. Revisa los objetos que tienes, equípate con ellos en la pestaña personaje. Atajito. Vale. Como de momento no tengo nada más. Pues para adelante. Este juego a mí me va a poner bruto, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oh, puta! Hay algo. Y tanto que hay. Pero este es un nuevo nivel de maldad. Sí. Estas cosas me traen recuerdos. Objeto encontrado. Un molde de recuerdo arcillanos. Recuerdos de la especie arcillana preservado de una forma extraña. Despierta en Irma un resentimiento hacia los suyos. Puede que le interese a alguien. Maldad. Al matar enemigos, aumentas tu maldad. Irma recibe varias bonificaciones. Cada vez que alcanzas un nuevo nivel, se abre el menú de maldad. Si mueres, Irma pierde las bonificaciones de maldad. Portis Oscuro. Ah, vale. A ver. La habilidad de devoción. Costo de chido. Voy a dar un golpe crítico. Efecto persistente en crítico. ¡Hostia! No, así que era para esto.
No quería hacer eso. Rivales maliciosos, la maldad da tres rivales maliciosos. Estos arcillanos son más resistentes y sus ataques se envejecen más daño. Vamos a ver aquí. Sí, más resistentes son. Este es un nuevo nivel de maldad. Muy bien. Objeto encontrado, molde del recuerdo, Icor. Recuerdo del Icor de Irma, alguna vez perdido ahora, preservado en una forma extraña. Puede que interese a alguien. Esto me da que son los coleccionables del juego, ¿verdad? Restaura el icono y la salud. No sé, claro. Lo he bloqueado. Espérate que aquí viene. Lo ponemos estos. Vale, es que además ya se le ve que tiene un color diferente. Joder, las puras arañas, tío. Las putas arañitas, ¿eh? Michi. Hola. Tienes un aspecto fatal. Tu sombra hendió bien adentro sus garras en tu carne, Irma la Gris. Ticoraria huele mal, está destrozada. No llegarás muy lejos en esas condiciones. Yo te conozco, gato. Ah, Irma la Gris me conoce. La fisura debe ser bien profunda, Amozoran. ¿El escultor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cuadrilla? Qué grisada inquietud, uf. Hasta aquí llegué, renuncio, Sauron. Ya basta, háblame a mi gato. Esta es una quest, la del gato, que por cierto estaba aquí también, pero me imagino que quise llegar más tarde. ¿Eh? ¿Por qué me trae transportado? Taller de moldeado. Este lugar abandonado, la buena de la luna, sirve como refugio para las criaturas que Irma la Gris conoce. Cada tanto revisa las salas del taller para ver si tienes citas. Aquí tenemos una. Hello there. Zoran, ¿eres tú el escultor? ¿Qué me pasó, Zoran? Estaba en una misión, ¿cierto? ¿Nos pasó algo? Me duelen las tripas como si me hubieran molido a palos. Hoy es demasiado agrisada. No es Zoran, no responderá. Ah, una cáscara fisurada. Tiene un semblante sombrío de Zoran. Pobre grisada. Aún así, tal vez sirva de algo. Esta cáscara puede dar forma a receptáculos de arcillas perfectos. Estos cuerpos fuertes aliviarán los retorcijos de dolor, aunque sea por algún tiempo. No tendrás oportunidad de sanar las heridas a grisada. No. Lo necesito. Lo que sea que haga pasar el dolor. Tú tienes razón, perdí mucho Icor. No puedo luchar con todas mis fuerzas con la Icor Ares rota. Tengo que hacer un molde. Soy prisionera de esta máquina. Maldición, jamás pensé que me convertiría en un arcillano.
Descubre un arma especial, lanza, cimitarras. Las cimitarras pintan guay, ¿no? Torbellino, efecto persistente sangrado. Me quedo las cimitarras. Al fin, ya no duele. Bueno, los trofeos están en inglés. Aunque me siento anestesiada, como si todo fuera un reflejo de un espejo oscuro. Si fuiste anestesiada, la realidad es que ya no necesitas la plenitud. La disociación de tu propio cuerpo es algo bueno y noble. Ahora eres un molde de arcilla. La arcilla es mejor que la carne, mucho mejor. Pero ¿a costo de qué? Solo es un vestigio de tu antiguo yo. Eres una mariposa saliendo de su capullo vacío. Una mariposa hambrienta, atada a este lugar como mi hermana y yo. Un receptáculo ideal para todo lo que se escabulle. Vete ya, busca a quienes has perdido para siempre. Si buscas el escultor arcillaca. Ah, vale, que las cimitarras. Hostia, que le he pegado un viaje al. Nos habla, nos canta la canción de cuna más bella de todas. No, no, la otra. Aparta los ojos del cielo, escucha las voces de las raíces. Esto es como los Dark Souls, que tienes que hablar con ellos hasta que no te cuenten nada nuevo, ¿no? La noche es joven aún, Irmala Gris, pero solo quiero dormir. Que ya no me cuenten nada más. Mi cuerpo serrano. Y entiendo que por aquí tampoco no puedo ver si me quedo estos. Vale, Bien, por ahí no podemos pasar. Y me lo digo. Esto va a pasar demasiado, lo de equivocarme de todo. Va a ser el pan nuestro de cada día. Vale, botes oscuro, costo de embrujo, restablecer con la salud. Espero que. ¡Michigato! Bueno, le da un poco de sol ahí. Vale, esto es como un atajo. Hostia, pero es que no puedo llegar hasta ahí. Tengo que abrir ahí, ¿verdad? Que se ve para aquí abajo. Hostia. Joder, tío, que acabo de bajar y ya me han pegado el viaje. Efectos persistentes especiales. Cada arma especial tiene un efecto persistente único que aplica a los rivales. Eso le saca el mayor provecho. Hostia, 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 como ese, ¿no? Joder. Es que me cago en la puta, tío. No me da tiempo a. Tumba, Selma murió y perdió todo su polvo de huesos. Puedo recuperarlo donde murió. Espérate que voy. Siento un poco raro. No sé, me voy a palmar otra vez. Vale, recuperación nada, probabilidad de evolución, costo del embrujo. A darle a este porque tengo toda la vida. Que ahí no está el gato, tío. Lo habré perdido ya. Porque es que no llego tampoco. Tampoco he llegado hasta ahí.
sé qué cojones quieren que hiciera. Que no llego, porque hay sitios que parece que no llego y luego, ¿sabes? Me quedo ahí cerca de David y llega, tío. Joder, macho. Ahora sí, el resto de lejos. ¿Cómo cojones? Es que a veces parece que no llega, pero otras sí. ¿Mi sitio qué? Este es mi cadáver. Ajá. Eso significa que tu sombra te está mordiendo los talones a Grisada. La señora celestial debe estar más que satisfecha. Tengo que regresar al culmen del castillo. Tengo que ver al escultor. Ah, siempre tuvo talento para acabar con tus creaciones, Zoran. Dale un respiro, ¿sí? Empleaste la arcilla, aumento permanente del máximo de salud. Vale, mejora de salud. Bien. No puedo hacer nada con mi cuerpo. Ahí está el espejo. Pero dejó que quería volver. Espejo oscuro. Puedes usar los rituales arcillanos en cualquier espejo oscuro en el que Erma esté descansando, de transportarte entre espejos y aprender embrujos. Ataques especiales. Si usas embestida e interrumpes con un ataque especial antes de dar el golpe, Erma la gris continuará con un ataque inmediatamente después. La arcilla no duerme jamás, puesto que cada noche la luna se levanta voraz. Vale, estoy de vuelta lo mismo. La fulana está ahí abajo. Nada. Intercambios. Algunas criaturas con las que Irma la Gris se cruza, quizás tenga mercancías que intercambiar. El gato dice que no eres más que una cáscara. Yo ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo. Vale. Esto es para comprar, ¿no? La noticia es que estoy tratando de interactuar con ellas. Esto no me llega. Hacerme invulnerable durante la curación. Hostia, esto es interesante, tío. Porque cuando te estás curando... Esto me lo voy a poner. ¿Qué le pasa a los Inmaculados, gato? Mis compañeros, su gran Wanda, Latios, se cansó la garra de la señora. ¿Están muertos? Sí y no. Ah, su gran, ¿por qué tiene que hacerme todas estas preguntas? Quisiste más a tus Inmaculados arcillanos más que los humanos, y tu amor fue su sentencia. Cuéntame lo que pasó, necesito saber. Verás, los cazadores se volvieron presas. Para ella no eran más que una que un rebaño de ovejas desechables. Tú deberías saberlo mejor que nadie, Grisada. Ay, Zoran, tu cáscara fisurada le hizo una ofrenda. Así es, eso explica por qué enloqueció solo un poco. La señora besó su cabecilla gris. Oye, háblame, mi gato. Uf, ve a hablar a tu salvadora, Grisada. Disfrutará de tu compañía. Este me imagino que tampoco, ¿no? Vale. ¿Tienes poco licor? Si tienes poco licor, siempre haz ritual arcillano para servirte el licor o la gema de mártir. Además, las armas especiales requieren más licor de cadáveres de arcillanos malvados que los ataques normales.
objeto encontrado, gema de mártir 2, recarga licor cuando Irma la gris recibe daño. No se puede equipar junto con la gema del hambre. Es la que tengo equipada, ¿no? Vale. Tres gemas. Bien. Licor arias. Aprendizaje. Eso es el polvo de voz sostenido de tus rivales derrotados para aprender en brujos. Aprender. Este, ¿cuál era el que vídeo? La guía. ¿Ese será este o era este? Bueno, da igual. Pedro Arcillano. De polvo de huesos. Hostia, vale. Y tengo dos, ¿no? Ah, que solo puedo. Bah. Vale, que solo puedo tener una. Ritual de armas. Descubre una nueva arma especial a partir de las glándulas y coreares que conseguiste. Pero como no tengo ninguna, la acabo de gastar completamente. Eso me dio en la mierda. Matrices de arcilla. Los matrices de arcilla contienen rivales dormidos que pueden dispersarse en cualquier momento. Corrompe las matrices con Icor y engendra arcillanos en tu bando. Ok, bien, que puedo tener masillas. Hostia. Eso es totalmente. Hostia, me ha pegado, ¿eh? Vale. Vale. Veo que las paredes rompibles. ¿Estoy aquí abajo? No. Pensaba que había una habitación ahí abajo, pero no. Vamos a optimizar más. Y de todas formas, quiero volver al principio del juego. Me cago en la puta, tío. Qué puntería tengo, ¿eh? Claro, y ahora ya he perdido las almas que tenía. Al hacer eso. Pero, tío, puedo descubrirte. Tente polvo de hueso. Vale. Como ya sé cuáles son las paredes rompibles, no sé si me habré dejado alguna. Entonces, quiero volver al principio. Claro, es que el dato que había aquí. Yo ya no sé si ya lo he perdido o no. Malísimo, tío, haciendo la mierda esa. Pero muy malo. En principio aquí no hay paredes rompibles. Creo que ahí es agua, entonces el reflejo ese me engaña.
no veo que sea para romperle. Pues esta no tiene pinta. Le tienen así como un toquecillo blanco. Hombre, Yurigi. Vale, aquí tenemos una, ¿ves? Pero claro, estoy sin maná. Pero no pasa nada, tengo aquí para recuperarlo. Bien. Entiendo que para allá no hay nada. Yo por lo menos en este momento no tengo nada para llegar. No sé si voy a llegar hasta el otro lado. Crítico. Malísimo, tío, devolviendo los putos golpes. Vale, esto tampoco es rompible. Cuidado que te vas a suicidar, amigo. ¡Hostia, que me ha matado! Es chungo de coger el rollo, al mierda esta. Es un lío. Y la subida estas de nivel está muy bien, la verdad. No sé por qué meter transporte hasta aquí. Vale, aquí en principio no veo vendetta. No lo empotra. Sigo preguntando cómo coño subo yo aquí, Luego cuando rompí esto me podía haber apoyado. Toma heridas profundas, aumenta el daño crítico. Y esto me lo podía haber apoyado antes. ¿Por qué cojones me lo he pedido antes? Porque el curativo más 25%. Esto sí que no sé cómo llegar. Mierda.
Tengo que hacer esto para ir. Sí. Venga, un palumpas. Dales ahí. No, para abajo. Que pelee este, el acidero. Deberían de quedarse marcadas, ¿no? Las habitaciones ocultas. Que también se te caen del techo. Poder curativo más 20, otro 25%, a lo mejor que será ya un sea sumatorio, me entiendo. Para que llevo un amuleto de menos. ¿Por qué? Porque llevo un amuleto de menos. De cara a Igor cuando el mundo recibe daño. Y este lo puedo quitar. O sea, llevo el del mártir 2 profundas. Puesto que ella nunca está satisfecha, no quedan muchos restos de regalo de interno de la gris. No entiendo yo este amuleto. No entiendo. Mierda. Sacrificio. Los espejos corrompidos requieren sacrificios. Después de vincular este espejo oscuro al taller, se descartará este molde para siempre. O sea, me tengo que sacrificar para poner el... O sea, para activar el espejo. La doble se despertó, le hierve Icor oscuro. Desechaste tu molde, pero se negó a desaparecer de la faz de la tierra. El vacío que te carcome es cada vez más intenso, bien. Como si te hubieran arrebatado el semblante, y los poderes también. Ve, búscala, recupera lo que te pertenece. Sí, mátala. Aliméntate de tu propio reflejo. Se alimentará de ti, Irma. Tras un sacrificio, Irma la Gris pierde un ataque especial y el molde descartado se convierte en un doble maligna. Vuelve al último espejo y recupera el ataque especial. Hostia, tío. Todo va a ser complicado, ¿eh? O sea, que ahora sí vuelvo a este. Mira. Aquí está la fulana esta. Tengo que pelear contra mí mismo. Pues era verdad, me poseía mi propia sombra. Poseo todo lo que te pertenecía, soy tú. No, no lo eres. No eres más que un desprecio de arcilla. Esa es una mentira y lo sabemos las dos. ¡Hostia puta! Oh, pega bien, ¿eh? ¡Hostia, encima se cura! ¿Sabes? Yo también quiero. La mierda. Joder. Llave del espejo. La doble se robó esta llave del espacio, que es un espejo oscuro.
Michigatón. Porque me duele la glándula. ¿La glándula? ¿En serio, tío? Yo maté a esa cosa. Perdiste algo importante, agresada. ¿No lo recuerdas? Tu licor debilitó. Se contaminó como el mío. Cada vez que haces un molde, dejas algo de ti en la arcilla. El licor se impregna de la carcasa seca, hace que cobre vida y se ponga de pie, convirtiéndola en un receptáculo con libre albedrío. Así es como el licor abandona el cuerpo, de esa forma evita estancarse. Ahora te llama, desde la piel que mudaste y la carcasa que rechazaste. El licor errático te da la orden de matar a quien alguna vez fue tú. Con cada golpe regresa a ti, gota a gota, con una composición restaurada, alterada pero radiante. ¡Qué disparate! Ese montón de odio acumulado no puede. Cuando rechazamos algo, estamos incompletos, por ende odiamos lo que más necesitamos. Yo no. Sí, a ver. Mira, el arpón da vida. Sea, voy cambiando de arma especial, ¿no? Por lo que veo. ¿Viste, Zoran? Finalmente la guisada aceptó su sombra. Todo lo que le falta regresa a ella gracias a las dobles, aunque sean cosas violentas y letales. Le cuesta muchísimo mantener la compostura y aún así cambia de forma irreversible. Cada vez descubre algo nuevo en su interior. ¿En qué se convertirá la nueva Irma la gris, Zoran? Es una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿En qué se puede convertir la nueva? Vale, sabía, siempre va a ser lo mismo. ¡Taca! Vale, me mato yo solo con los pinchos, tío. Es que soy puto espabilado. Soy lo más espabilado del mundo. Hostia, como mal el arpón, ¿eh? Vale, entonces está el gato ahí. ¡Ay! Otra no pegaba. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con eso. Usa el mapa para desplazarte con mayor comodidad. Vale, pero estas zonas puedo ir por ellas. No, porque aquí no tengo. Y por ejemplo, no puedo subir. ¡Mierda! Pues vale, ese ámbito no fue bueno. Ya empezamos con plataforma de mierda. A ver, datos ahí. Vamos a meternos un poco de curaciones. Adiósito. Si voy saltando normal, ya está, me complico la puta vida. Estaba haciendo. Vale, ¿cómo abro esto? Así no. ¿Cómo paso por ahí? Por aquí arriba. Me voy a tener que dar toda la vuelta. Vale, tenemos un gato cerca. ¡Lucha!
carga. Hostia, pues no puedo parar. Rivales voladores. Algunos hechizos son más eficientes contra ciertos enemigos. Prende hechizos como roca en serie para acabar con los rivales que vuelan. Yo prefiero saltar y pegarles. ¿Qué quieres que te diga? Soy vieja escuela. Esto es solo Skull, tío. Uf, este se ve bastante tocho, ¿eh? Y un gato. Chokran, qué preciosa está la luna y tu belleza es igual de envidiable, Irma la Gris. ¿Alguna vez te lo han dicho? Bajo la luz tenue de la luna tienes hasta cierta ternura, cierta vulnerabilidad. Jamás te había visto así o jamás había tenido la oportunidad. Lo sé, ya casi llegamos a nuestro destino. Ojalá pudiésemos volver a este lugar una noche de paz, Irma. No me digas que me voy a pegar con él. Otro de esos engaños. Y el gato que hay aquí me cago en leche. Hostia, no me voy a dar. No, hasta ahí no llego. Hasta ahí arriba no llego. Uf, menos mal que estaba esta plataforma, ¿eh? Porque le iba encendido. Tía, pero muy duros son estos. Buah, follado. Me han follado el culo. La verdad es que, a ver, el juego está bien, pero es que el de Last Fate me pareció tan bueno. Esto ahora mismo tampoco está guay y tal, pero no. Es que es muy difícil, tío. Hay tantos Metroidvania que es muy difícil de superar algunos títulos. Llego justito. Ya niego el clon. A ver, que si no lo hago, encima se vuelve un enemigo. Vale, está bien saberlo para la próxima. Sí, pelamos aquí, guau. O sea, es una zona un poco mejor para pelear, ¿no? Mira esto primero. Mira una fulana ahí. Y un gato ahí dentro. Vale. Transporte afuera. No sé, hay nuevo aquí. No dudo, ¿no? Cómo se van a ver. Bueno, el chakra este. Los espejos también tienen hambre, se tragan todo lo que reflejan. Larga vida la carne arcillana.
La arcilla no duerme jamás, puesto que cada noche la luna se levanta por hacia esto, ya me lo hemos contado. El Michi no me ha contado nada nuevo, ¿verdad? Arriba no hay nada. Mierda, coño. Aún puto lío con los transportes. Mira, ahí. Allá abajo hay una conversación, ¿no? Mira. Aquí. Aquí me he perdido yo una conversación. Pasa para atrás. Pasa para atrás. Buah, espérate, que la he liado. La he liado, pero parda. Buah, sí la he liado. Liado, pero muy parda. Joder. Qué daño, tío. Claro, es por aquí. Plaga. Ah, que hay otro. Ay, mierda, nunca miro en mi puta vida, tío. Esto era por aquí abajo. Pero también puedo ir por aquí. Vale, a menos el gilipo. Te sacan muchísimo por golpe, ¿eh? Pero adiós. ¡Ay, mierda! Ah, venga ya, la cagamos. No salió tan mal la cosa. Tampoco salió perfecto, pero... Vale, tenemos aquí... Ah, aquí está este. Yarema, dime a quién sirves, mujer. De tu alrededor, infeliz. Ningún señor en su sano juicio se atrevería a reclamar estas tierras. Tu gente se merece esta desolación. Me llamo Yarema. Estoy buscando a mi hermana menor, extranjera como yo. Me la secuestró esa escoria que tienen de rey. El viejo bastardo murió, Yarema. Ya hace un tiempo de eso. Sin embargo, mi hermanita sigue con vida. Los cortesanos la retuvieron. Tuvo la suerte de sobrevivir. Pasaron muchísimos años, Yarema. Aunque tu hermana esté viva, ya no es una niña. No me interesa ir a Castilla a rescatarla. Qué curioso, yo también iré allí. Acepta esto. Es un mechón de su cabello. No se decolora. Si la encuentras tú primero, ayúdala. Rizo oscuro. Es de una niña que capturó el río bastardo hace algún tiempo. Objeto encontrado. Molde del recuerdo Yarema. Recuerdo a una persona preservado una forma extraña. A Erma recuerda a Yarema, el foráneo. Tal vez sea de interés para la sacerdotisa lunar, que no sé ni quién es, por cierto. Está guay. Sí.
que te marque las cosas que están bloqueadas, las conversaciones y demás. Eso está muy, muy guay. Eso me gusta. Por ejemplo, aquí tenemos esto que ya hemos abierto. Pero bueno, tengo que ir de todas formas por aquí. Por ahí arriba no puedo ir. Personaje ese. Tenemos ahí uno ahí abajo que pinta. ¿Cómo pinta eso, eh? Vaya, tú debes ser quien atravesó un espejo. Quizás sacerdotisa lunar. Soy Vladislava. ¿Te molestaría dejarme darme cobijo en tu morada, hermana? Qué extraño, ¿cómo llegaste tan lejos en territorio arcillano? Recorrí estas tierras en busca de alguien que necesita la luz guía de ella. No necesito que nadie me guíe. No te cierres, hermana. ¿Acaso no somos todas almas perdidas y errantes en su territorio? Créeme, tengo un muy buen ojo para juzgar a la gente. Creo que en el fondo eres gentil como sus rayos. Está bien, no te obligaré a que vuelvas a un sitio peligroso. Búscame si me necesitas, hermana. Ok. Vale, entonces ahora deberíamos de tener gente en el taller. Se puede tomar la conversación, eso es. El Señor a misericordiosa te bendiga, hermana. Vale, gema de embestida. No tengo nada de esto. Sí, pero esto no se lo voy a dar porque no sé si es para vendérselo a esta o qué cojones. Vale, esto antes no estaba, ¿eh? Gema de bendición suprema, reduce el máximo de salud, impide que la luna voraz se apacigüe. Si mueres, no pierdes el polvo de huesos. No me renta, ¿eh? Este ya me está contando siempre. Tiene hambre, que se lo tragan todo y bla, bla, bla. Esto tampoco estaba antes, ¿no? Sales de la luna voraz. Si el mundo sublunar te parece muy hostil, revisa tu fase lunar. Si la luna está a gusto, las cosas te serán más fáciles. No sé si vamos a ver qué es eso. Vale, entonces el teorema este se ha pirado. Vale, aquí la única opción es ir por debajo, por donde está el puto cachalote ese. Esto va a ser un monte de destrucción, tío. Ciertos rivales son casi imposibles de derrotar sin embrujos. ¡Uah! Fue tan malo como pensaba. Hace tiempo que no veo. Una pared rompible. Voy a decir antes de que me empezaran a follar. Vale, estoy viendo una además, precisamente. Pero necesito recuperar un poco de magia. ¡Pasca! ¡Zasca! ¡Que me voy! Casi me voy contra los pinchos, tío. No sé si saltar. Coste del embrujo, probabilidad de golpe. Cuesta menos tirar magia.
Es que encima salen de la puta nada, tío. O sea, aparecen ahí porque sí. Hands off. Ah, vale. Hacer 50 barres. Rivales dorados. Estos dos rivales son casi posibles de derrotar sin embrujos. Hostia, que estos antes no estaban. Estos antes no estaban. Mira que hay ahí arriba. Joder, no se me va a matar estos, ¿qué? Es probable. Vale, ahí arriba creo que puedo llegar. Creo. Solo, tío. Vale. Vale, he recuperado mis almas, al menos. Buah, tío. Empiezan a hacer aquí el puto bucaque este y su puta madre. Peligroso, ¿eh? Una plataforma de estas ahí en medio es muy peligroso. Hostia. Estos amigos. No, no es amigo. Ahora tampoco parece muy complicado, ¿no? Sí. A ver, está. Está bien. No es complicado. Pues salió la solución, la muerte no tres sanciones. Los Lunaboraz no llegan jamás a Irma, la gris se queda con todo su polvo de hueso. Un huesario no es más que una galleta de polvo de hueso, es un tradicional regalo de entierro que se entrega al señor celestial, sin que este obsequio con gracia a quien muere con ella. Las sobras permanecen desde la muerte de Irma. Vale, esto creo que es lo que decía antes de... Este, ese pues... No sé... Pero no sé, dos que tela, Buah, enemigos con escudo, tío, lo que faltaba ya. Oh. A ver, está bien para practicar el parry. Que soy bastante malo en él. Creo que me apareció otro.
es el de antes, el chakra este. Chokra, te busqué durante muchísimo tiempo. Si se puede saber, ¿por qué nos separamos? Llegaste hasta aquí y vienes a decir mentiras. ¿Acaso olvidaste lo que hiciste? Yo no. El escultor nos engañó a todos, pero tú, lo tuyo es atroz. Ya veo, Chokra, el leal se volvió contra los suyos. ¿Los suyos? Ah, elegiste tu bando cuando os enfrentaste tu espada con nosotros y elegiste protegerla. Y el escultor jamás se preocupó por nosotros en verdad. Nos mandó a morir como la generación fallida que fuimos. Puf, tú no sabes lo que es preocuparse. ¿Cáscara? ¿Cáscara mise lastimera? ¿Eso es lo que ibas a decirme? Yo levanté el gran puente, Irma. No te acerques. No vengas por la llave. Te lo suplico. ¿Cómo huele a vos esto, eh? Recuerdo una persona preservada de una forma extraña, Irma. Recuerda a Chokra el Leal. Tal vez sea de interés para la sacerdotisa lunar. Vale, esto es 25 enemigos. O sea, te dan los trofeos cuando vas al. A guardar. Sí, pero como veo que hay las conversaciones y demás. Así que nada, gente. Nos vemos, puede que mañana. Tened buen sábado. Chao, chao.